Buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas María Esteve. No sé si os dais cuenta, esas bolitas de cereales de chocolate que nos gustan tanto en la leche, a los niños, a los mayores, pues se puede hacer casera. Vamos a hacer las caseras, de verdad que están espectaculares, muy fáciles de hacer y muy sanas porque sabemos lo que ponemos. Así que vamos a preparar nuestra mambo, vamos a ver ingredientes y vamos a hacer esas bolitas de cereales de chocolate que son una pasada. Bueno, ingredientes para hacer estas bolitas de cereales crujientes. Vamos a necesitar 45 gramos de harina común, 40 gramos de almendra blanca sin piel molida. O sea, trituramos la almendra si no la tenéis molida ya y lo tenemos sin piel, ¿eh? 35 gramos de cacao. Podéis poner Nesquik, Colacao. Yo he puesto chocolate a la taza en polvo, ¿vale? Porque cada uno lo que le guste. Vamos a poner también una clara de huevo. 75 gramos de miel. 10 gramos de aceite de coco. Y pondremos una pizca de esencia de vainilla. Yo, por ejemplo, como la tengo en polvo, pondré nada. Si tenéis esencia de vainilla líquida, pues una cucharadita pequeña, ¿vale? Y una pizquita de sal. Con esto vamos a hacer unas bolas impresionantes. Vamos a utilizar la jarra y nos con cuchillas. Y vamos a poner, a ver, cogemos espátula, ponemos la harina, ponemos la almendra triturada, o harina de almendra, lo que queráis llamar. Ponemos el cacao. Y vamos a poner la clara de huevo. Así. Vamos a cerrar. Y vamos a mezclarlo un minuto a velocidad 3. Que nos lo mezcle bien. Ya ha terminado. Fijaros cómo queda una masa. Vale, pues vamos a seguir añadiendo ingredientes. Voy a ponerle la pizquita de vainilla en polvo. Quien quiera, pues la cucharadita de vainilla líquida, yo le voy a poner nada. Porque esto es mucho, ¿eh? Le voy a poner media cucharadita pequeñita de café. Voy a ponerle una pizquita de sal. Voy a poner lo que es el aceite de coco. Rebañamos bien porque es muy poquita cantidad. Y la miel. Vamos a rebañarlo. Así. Ponemos la miel y vamos a cerrarlo. Y vamos a poner un minuto a velocidad 4. Que nos lo mezcle bien todo. Ya ha terminado. Yo le he puesto una cucharadita, una cucharada de harina, porque la clara era muy grande, para que espesara un poquito. Vamos a pasarlo a un bol y veréis la textura que se os tiene que quedar, ¿vale? Vamos a ir sacándolo y lo vamos a poner en un bol. Tiene que quedar una textura espesita, pero al mismo tiempo blandita, ¿eh? Vamos a pasarlo al bol. A ver, para que lo veáis. ¿Veis cómo queda? Así. Lo vamos rebañando bien. Rebañamos todo y lo dejamos en el bol y vamos preparando una bandeja con papel de horno. Voy a sacarlo todo y a rebañarlo. Bueno, ya lo tenemos todo en el bol. Vamos a coger las manos y nos vamos a untar las manos con un poco de aceite. Vamos a coger una cucharadita de café con leche y cogemos lo que es la puntita
Depende de lo grande que las queráis hacer. Las vamos a ir colocando en una bandeja. Tener el horno preparado a 190 grados con calor arriba y abajo. Que las vamos a tener como unos 10 minutos o así. Fijaros qué monada, por favor. Así. No tiene más secreto, ¿eh? Ir haciendo bolitas. Y las vamos poniendo. A ver, no la quiero hacer, no las quiero hacer muy grande. Eso y al tamaño el que a vosotros os guste, ¿eh? De vez en cuando un poquito de aceite. Y vamos haciendo nuestras bolitas. Y vamos a ir colocándolas así, con un poquito de separación, ¿eh? Como veis, son pegajositas. Vamos haciéndolas un poquito más grandes, un poquito más pequeñas, como queráis. Y vamos colocándolas. Yo es que hay veces que cojo más que otras. Bueno, por eso son caseras, ¿eh? No van a quedar todas perfectas. Habrán un poquito más grandes, un poquito más pequeñitas. Fijaros qué cucada, por favor. A ver, a ver, a ver. Ahí. Así vamos a hacer toda la masa. Bueno, fijaros qué bolitas. Vamos a meterlas al horno a 190 grados unos 10 minutos. Fijaros, ya han pasado los 10 minutos. Están geniales. Vamos a dejarlas enfriar un poquito. Ya sabéis, si queréis doblar cantidades os saldrán más. Eso ya como os guste. Vamos a dejarlas enfriar y veréis qué ricas. Bueno, pues ya han enfriado. Ya tenemos aquí nuestro cuenco con nuestros cereales. Fijaros qué maravilla, por favor. Están súper ricos. Si queréis, vamos a abrir uno. Mirad. Mirad qué bueno, por favor. Qué corazón más tiernito. Qué ricos. Pues nada, vamos a coger, vamos a echar unos cereales. Y fijaros, por favor. Qué cosa más buena. Así que espero que me deis un like, suscribiros a mi canal. No hay nada más fácil, os pueden ayudar los niños ahora que están de vacaciones, lo van a disfrutar y luego vais a saber lo que están comiendo. Así que dadme un like, suscribiros a mi canal, un besito para todos y todas, felices vacaciones y unos buenos cereales con leche caseros. Hasta la próxima receta.